En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y ustedes. Y con tu espíritu. Esta misa es por el eterno descanso de Verónica Espino. También Adam Gutiérrez y Miriam Panduro. Reconozcamos ahora nuestros pecados y pidamos a Dios perdone y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad, los ángeles y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento, por favor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno de nosotros se quede afuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, a nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice
que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje del que estamos hablando, se afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso. No sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. No olvidemos las enseñanzas del Señor. No olvidemos las enseñanzas del Señor. ¿Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos han narrado nuestros padres? Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su confianza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus enseñanzas. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Que no vaya a ser como sus padres, de generación rebelde y obstinada, inconstantes de corazón y infiel a Dios del alma. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Por las palabras de Dios, los pecados sean perdonados.
es otro día y nuestro buen Dios nos ha reunido para adorar y sentir nuestra unidad unos con otros. Os doy la bienvenida a todos cálidamente a su presencia. Leímos sobre la revuelta de Masa y Meriba allá. Hoy la carta a los hebreos relata uno de los resultados de esa revolución. Dios dijo que ninguna de las personas que se apartaron de él entrará ya más en su reposo. Es triste escuchar eso, mis queridos hermanos y hermanas. El mensaje de Dios para nosotros es que la obstinación, el odio, la maldad, la discriminación, etc., son malvados y debemos arrepentirnos de ellos. Debemos alejarnos del odio y la maldad, o nunca entraremos en el lugar de descanso. La historia del hoy es una prueba de lo que sucede en el lugar de descanso de Dios. Hay sanidad y unción fresca en su presencia. Le pedimos a Dios en esta misa que nos dé todo eso y mucho más. Paz en su presencia. Que Dios nos bendiga. Confiando en la misericordia de Dios, hagámosle presente a Él nuestras necesidades y nuestras peticiones. Por nuestra iglesia, para que sus miembros continúen creciendo en la santidad, fortaleciéndose unos a otros, apoyándose en Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros líderes electos, para que Dios los ayude en su camino del servicio, dándole sabiduría, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos refugiados que están viviendo en la violencia y la pobredumbre, para que el Señor los siga fortaleciendo y los provea a ellos de un lugar cálido y que tengan una buena bienvenida, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que están sufriendo o han sufrido una pérdida de algún ser querido, para que Dios los siga fortaleciendo y consolándoles y les dé la paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que han muerto, para que el Señor los reciba con gozo y descansen en paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Verónica Espino, por Aran Gutiérrez y Miran Panduro, para que Dios los fortalezca y les devuelva la salud, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones que traemos cada uno de nosotros en el fondo de nuestro corazón, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Eterno Padre, tú conoces nuestros corazones, y sabemos que eres un Padre misericordioso. Por eso nos acercamos a ti, porque tú eres un Padre generoso.
Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, y todos los pastores que quedan de tu pueblo, y vala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y canta tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezcámonos unos a otros el signo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Señor, en ti está la fuente de la vida. Tú nos haces ver la luz.
Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz para servir y amar a Dios. Nuestra celebración ha terminado. Buenas noches a todos.